El clásico paceño se trasladó al trópico cochabambino para inaugurar el Estadio Olímpico Bicentenario de Villa Tunari. Tanto Gualdinegros como la Academia llegaron juntos en el mismo vuelo e hicieron una breve escala en Chimoré. La ocasión fue propicia para que los protagonistas se sacaran algunas fotografías. Y esto decía Callejón. Juanmi, ¿qué tal el viaje? Muy bien, todo muy bien, gracias. Luego de aproximadamente 30 minutos de viaje vía terrestre, ambos equipos se instalaron en los vestuarios del escenario del trópico. Luego realizaron labores precompetitivas y dejaron la siguiente valoración del campo de juego. Muy buena. Aparte no solo el estadio, sino de toda la Villa Olímpica, de todas las cosas que hemos visto al entrar, así que bueno. Solo decir que espero que sea un buen espectáculo para toda la gente. Muy bien, hemos visto una cancha auxiliar que está en buen estado, la cancha acá del estadio también. Obviamente la infraestructura es buena, creo que hay habitaciones también. La verdad, muy lindo todo. Realmente asombroso, ¿no? Un escenario deportivo tan bonito acá en Villa Tunari. Obviamente, ¿no? Motiva que o anima, ¿no?, a muchos jóvenes a que puedan dedicarse a lo que es el deporte en todas las áreas, no solamente al fútbol. Y nada, contento de estar acá.